Bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera respetuosa te saludo, soy Gustavo Adolfo Infante. Tengo la oportunidad de platicar con alguien que debuta a los seis años musicalmente con... Y por esa calle vive ahí en su natal, Concordia, la Concordia en Chiapas. Ese fue el primer antecedente musical, porque antecedente, antecedente, sabemos que de niño dicen que chocó un tractor de su papá. Y su primer acercamiento con el negocio de la música fue siendo guía de turistas, ¿sí? Mostrando el Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, las lagunas de Montebello, entre otros maravillosos lugares de Chiapas. Cuando se quedó sin trabajo, cantaba en las cantinas. Miren qué mala mi suerte, yo a tanta cantina que he ido y nunca me ha tocado escucharlo. ¿Saben quién es? Él le reclama al ser amado que hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? También asegura que él es un simple terrenal que vive alucinando. Claro, utiliza la técnica de llamar por las noches y colgar. Eso se le sigue dando. Y como a muchos de nosotros la besó y sus instintos le pedían más y más. Me queda muy claro que él está. Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Aunque ahora dice, lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo con mis besos. Es un placer para mí recibir al señor Julián Álvarez, Julio, ¿cómo estás? ¡Bravo! Bravo. <risa> 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 Muchas gracias, hijo. bien contento de jugar a ¡Dios este! Me, me, me quedé así, ah, caray, tanto, tanto, tanta información de y, y como fue jugando. Muchas gracias. Gracias, querido Julián. Empezamos por la Concordia, amigo. Empezamos por la Concordia. Benito Juárez, Benito... En, que es, es, es elegido es el municipio es el es Benito Juárez municipio de la Concordia, donde soy originaria. ¿Tiene su casa. 11 de abril de 1983. Aries. Aries ¿Cómo son los Arianos? Yo soy Aries también. ¿Cómo son los Arianos? Ay, caray, no, no, no me he puesto a analizar exactamente todos los Arianos, pero, pero lo particular si me refiero a... a soy un poquito desesperado, chambeador, sí, cham, sí, muy chambeador, este, responsable, creo que soy un poquito responsable también. No con mi imagen, pero sí responsable. <risa> <risa> y este... ¿Y qué le digo? Pues muy luchón, viejo. Oiga, viejo. Diga una cosa, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos cuatro hermanos. Este, mi hermano, tengo una hermana mayor, este, doctora. Luego sigo yo. Luego sigue Ricardo, que es mi representante. Rica. Y este. Y Yunuen, que es la más chiquilla que, que también es licenciada. Yo fui el único de cuatro que no estudió. Bueno, que no terminé la carrera, sí estudié. Ahorita hablamos de la, de la ingeniería mecánica. Ándale. Este. ¿Quiénes son tus papás, Julio? Mi papá, este, César Álvarez y María Montelongo. Este, que, que, a, mi papá este, agricultor, mi mamá de casa. ¿Qué cultivaba tu papá? Maíz, frijol, sembra, sembró tomate, sembró chile, este, le hizo la ganadería. Fue un hombre también de mucho, de mucho trabajo, hijo. Le hicimos lucha. A todo digo, le hicimos porque traba, me, me enseñó a trabajar junto con él. Desde cuenta Ricardo y yo un servidor nos íbamos con mi papá a, 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 pues, a ayudarle a mi papá. Y este, al campo, a la, la ganadería, a lo que fuera, a lo que en ese momento estuvieron Arroz, me sembró, sembró mucho arroz mi papá también. Este, y mi mamá, las mujeres a la, con mi mamá. ¿Y qué, qué hay de cierto, Julián, que cuando eras chiquito hablabas muy bajito? Que ah, no caray. se te escuchaba cuando, o, o, o eso es una mentira. No, 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 no creo. No, siempre, siempre fui muy escandaloso y siempre muy... El, el, el típico metiche, el gritón, el, el peleonero, el, ese era yo. ¿En qué colegio iba? ¿En una escuela no, no, de gobierno? me no. supongo. Sí, ¿no? sí, sí. El, el kinder, eh, kinder primaria y secundaria. Bueno, kinder y primaria en mi pueblo. La secundaria fue una telesecundaria que está en, en, a siete kilómetros de mi pueblo. Se llama Independencia, también el municipio de La Concordia. Siete kil... ¿Cómo llegabas tú a la no, telesecundaria? Íbamos, digo, en carro, taxi. En, eh, mi tío, mi tío este, José Luis, que es el único tío, hermano de mi papá, que vive allí en el, en el pueblo. Él tenía, la, él tenía que ir a trabajar a, a Independencia, entonces, o nos íbamos con él, o nos íbamos con algún vecino, o alguien que iba de Rai con esos meros, así. Pero nunca le batallamos, gracias a para, para irnos, ni, ni decir, ¿sabes qué Pues ahora toca en bicicleta o caminando? No. ¿Y, y la, qué tal la telesecundaria? O sea, yo había escuchado a la telesecundaria, pero nunca había conocido a alguien que había estudiado en la telesecundaria. A mí se me hace, se me hace muy buena opción acá, digo, ¿no? Claro, por supuesto. Este, dicen que en una imagen dice más que mil palabras de ahí, entonces la explicación. Ahí era, teníamos libros, teníamos el apoyo de la televisión, la, lo que era la clase por, por televisión, estaba el maestro, entonces teníamos tres, cuatro opciones de poder machetear un mismo tema y, y, y se prestaba mucho. Era algo, algo nuevo para nosotros. Yo, Kinder primaria, pues era el maestro y el pizarrón. Y después de eso ya era maestro era la clase en la tele, la explicación del maestro y nosotros teníamos que leerle también. ¿Y, y qué de cierto, Julián, que. Chocaste un tractor. ¿Es cierto, sí, es cierto. eso sí, es cierto. o es, sí, es otra leyenda? No, 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 eso sí es cierto. Yo Le, le digo, era, era el, el típico um, muchacho, pues el niño, el niño metiche. ¿verdad? Entonces me gustaba siempre. Ah, le decía, Api, yo ya sé manejar y yo ya sé darle. Y Api, así le digo a mi papá, Api, Ami. Entonces, este, yo si había oportunidades, decía, hay que darle el tractor. Yo, yo y, fun, y me trepaba. Entonces, una vez esas arremangué parejo con Corrales de Gallinas y todo, metí el tractor hasta allá, no, no alcancé a frenar. ¿Y qué le pasó al tractor? No, 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 nomás al tractor nada. Trae un lanales en un tractor, ¿no? Una, una. No, deje de eso, trae un, un arado. Lo que remague fue los, los cercos con los que, to, los que topé el corral de las gallinas y todo eso, pero algún que otro plátano que arremangué o sea, de, la, de las matas de plátano que hay en mi casa. Y este, otra ocasión también llantas, que ahí sí fue ya, de una llanta a un tractor para pa nosotros era, era la cosecha y de la cosecha agarrar y agarrar. Entonces, una llanta de tractor era cara, es cara todavía claro. para. Entonces ahí sí me pegaron una regañada, una frieguita de aquellas, eh, poquito. ¿O, o te, te sonaba tu papá o tu mamá? Sí sí sí, en ese entonces todavía no, todavía no existían las demandas de ahorita. Eh, eso, qué, eso de que, <laughs> <laughs> eh, no es que digo nosotros fue fue a lo mejor otro, otra época verdad las que nos tocó. Si sí, era de la de la varita, yo, yo yo veía la varita con la que me papá me chicoteaba, yo la quebraba y la y la aventaba hasta que para que no la tuviera en la mano va. Me buscaba otra. Sí, pues pero lo que buscaba otra, yo, yo me pelaba, o se le bajaba el coraje. Oh, 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 Julio, descríbeme cómo era la concordia Chiapas. ¿A cuántas horas queda, por ejemplo, de la capital de Tuxtla? ¿Cómo es? Este, gracias a esto, ahorita no ha cambiado. Me acuerdo de muy chiquillo, a lo mejor era, había, había un pedazo de terracería para llegar más, más lejos de Tuxtla. La capital son casi 130 kilómetros de la capital. A mi pueblo ahorita se hace hacen hora 40 o dos horas máximo. Este. Está en el puro centro del, del estado de Chiapas, eh, casi casi llegando a las. A muy cerca de, toda la, de una reserva forestal, de, 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 toda la, de muchas fincas cafetaleras que se dedican a la exportación de, de, de su producto, del café y todo. Y este, una zona muy bonita, con mucha agua, donde nosotros vivimos un distrito de riego, eh, que la gente se dedica a la agricultura, a la ganadería, en pequeña. ¿Cómo se dice? No es a gran escala, pero uh -huh. es pequeñito, es para sacar a la escuela, para salir adelante y así ver. Entonces, eh, yo, yo hasta la fecha le puedo describir mi, mi pueblo como, como, para mí es un paraíso, aunque yo sé que muchas cosas me ha tocado conocer, muchos pueblos, muchos eh, lugares, ciudades, este, sin tanta carencia, pero para mí es un paraíso, hasta la fecha. Es que el terruño es el terruño, ¿no? Es donde, es donde dice uno que el pueblo y la tierra, la tierra llama. O, ¿O sigues teniendo alguna propiedad ahí ¿Sí? en la Concordia? Sí, sí, para pa mucha gente decir, oye, ¿esto qué anda haciendo para acá? Mm, es tanto el amor y tanto el cariño que le tengo a, a mi pueblo, que ahí es donde yo tengo, donde tengo mi rancho. Siempre soñamos con, con un rancho, con ganado, con esto. Y, y gracias a Dios ahí es donde, donde he podido hacer mis inversiones en cuestión de, de rancho. Wey. Ahí vives. Ahí me la paso un 30% del año. Otro 40% me la paso en. en en Mazatlán, que es donde, donde nace el proyecto Julián Álvarez Orteño Banda, y, y el otro repartió entre Guadalajara, México y... Y aviones. Y a todos lados, y aviones. ¿Te Eso imaginaste en... tu vida así, Julián? Nunca. Nunca, nunca. O, oye, Julián, déjame hacer una pequeña pausa comercial. Mi carro trae un ruidito. Quería ver <laughs> si lo podía checar ahorita el corte comercial, porque estudias es ingeniería mecánica, ¿no? No terminé. ¿Lo platicamos después de, ya de está. la pausa comercial? La presencia estelar de Julián Álvarez el minuto que cambió mi destino. De iba a ser ingeniero y ahora es el rey de la taquilla y además es un tipo a todo Gracias, llega. Estaba seguro que usted no la había cambiado. Oye, querido Julián, entiendo que también trabajaste cuando estudiabas la preparatoria, corrígeme, en una óptica y en un restaurante, ¿estoy en lo correcto? En una óptica. Ahí en, ese, en el tiempo de la, de la preparatoria trabajé en, en, en una óptica, este, barriendo, trapeando, este, sacudiendo, a que entregando pedidos a otras sucursales, eh, depósitos a bancos y era el, el comodín. Como la chichincle, como el chavito, el el asistente, pues. Sí, 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 el, el comodín, exactamente, así tal cual. O sea, si, si había necesidad de hacer algo y, y podía, Julio, ve para allá, Julio, ve para acá. Era César. Yo, yo yo todo el tiempo fui César, César, Cesarín, hasta los 17, 18 años que llego a Mazatlán y allá me dicen Julio. Nunca me han dicho ¿Te Julio. Te llamas Julio César. Julio César es mi nombre. Julio César es tu nombre y te había dicho César y Cesarín César, toda la Césarín, Césarín. La y a mí no me gustaba para nada el nombre de Julio. Nada, nunca me había gustado. Se me, 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 oye, ¿cómo está Julio César? Ah, pues Julio, Julio. No, dime César. Y nadie me dijo César llegando. Hasta la fecha es Julio, Julio, Julio. ya en mi casa nomás me dicen César uno que otro. De repente lo olvida y es Julio. O, oye, y. Y es verdad que en un festival escolar cantaste. Y por esa calle vive sí, la cami. ¿Cómo va a ser? Era. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Ay, Su mamá tuvo la culpa. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Ese era. Y sin pista, viejo. Era, era, Fue en primaria. Fue Ajá. el primero de primaria. Este, en la cancha de ahí de donde se dan los honores de la todo Y estén tu micrófono y a la hora que quieras, arráncate. Y sin pista, sin un conteo, sin nada. Eso, echarle es a Capela. Y, y desde, desde ese entonces, primaria, secundaria, prepa, hasta la, 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 lo, el tiempo que esté en la universidad. Era concursos de canto, este, sin algún pueblo decían, oye, ¿sabes qué va a haber un, una, una, hay alguna, ¿cómo se dice? Están, un concurso. Un concurso, uh, sí. Y este. Y ya íbamos, y yo, pues digo, yo ahí estoy, y me iba y me inscribía y que premios de mil pesos, los cinco mil, o Si ¿sí me explico, nomás el reconocimiento, yo quería cantar. Buscando la oportunidad. No, ¿Sabes que nunca fue, nunca fue mi intención dedicarme. O, o, o llegarle a la, a la música. Yo veía a los artistas en la televisión. En mi pueblo era lo que les decía, este, hasta la fecha le batía mucho con la señal y con muchas cosas. Ya hay muchos medios para ver televisión, para ver... Pero antes era de las antenitas de conejitas, de claro, Dale vueltas, sí, claro. ahí, ahí, ahí. Y, y la televisión de track, 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 de Chocas, tres ¿verdad? canales y... Bueno, y en este... mi época sí había control remoto. Era no, yo, no. era yo. Ah, <laughs> <Vamos, risa> igual, igual. Era igual, hijo, igual. Entonces, para mí era, era como... Serán de, de veras, sí, sí existirá. ¿Cómo? Era un, un mundo totalmente desconocido y que nunca soñé para pa nosotros. Oye, ¿y, ¿y en qué momento la banda.? Digo, la, la banda hoy en México, hoy en día todo México y todos Estados Unidos es Sinaloa. Todo es Mazatlán, Sinaloa. Pero cuando tú arrancas, pues no era lo mismo, no tenía el auge que existía. Y tú siendo un chapaneco de la concordia, que hayas abrazado la banda. ¿Cómo nace esa relación? Yo pienso, yo pienso que, que ya son cuestiones de destino. ¿Cómo, cómo es el gusto de, de, de la música norteña? La música banda de un servidor. Uh, mi papá es originario de Zacatecas, mi amado Durango en la casa siempre se escuchó música, música norteña. En la zona, por lo que el platicaba, que es un, un distrito de riego, este, llegó a ir mucha gente de Sinaloa, de Sonora, de, de Nuevo León a, a, a rentar tierras y a sembrar. Entonces, llevaban la, la música de tambora, la no. música de banda. Y pues entonces más me despertaba el, el, el gusto, o sea, yo más conocí música, porque la, incluso hasta los cassettes en ese entonces no, no se conseguían de todos los artistas. Oh, ¿Y este quién es? No, oh, es un artista, tampoco no lo conoces, no, no lo conocí. Y así fue como fui conociendo más, más música de, de, pues de banda y todo eso, que hay, como dice, no tenía el auge tampoco la música de banda. Se escuchaba Banda El Recodo, este Pancho Barraza, que me tocó escucharlo en ese entonces, este, El Limón, que yo no sabía que había dos, había dos bandas limones en ese entonces. Este, Tigres del Norte y, y de ahí para el real era, era más música tropical, cumbia, uh -huh. temerarios, este, bukis, eh, de, de ese tipo de música, pero norteña y banda casi no. Y de repente llega la banda El Recodo a Chiapas y tú cómo te les pegas o, o tú cómo llegas, porque un muchacho que está con intenciones de cantar, llegar a, a Poncho, a le mando un saludo a Poncho Lizárraga, pues no es sencillo, ¿no? No, 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 te digo, es, vuelvo a lo mismo. Siempre fui muy muy metiche, En todos lados quería estar, este. Cuando estaba estudiando allá en la universidad, yo me iba a las, a las marisquerías, a, a cantinas de Matlán, ahí te había un grupo que se llamaba Rafa. Ah, no, pero está está, ¿estabas en Chiapas o en Mazatlán? No, ahí era en Chiapas todavía. Ok. Ahí era en Chiapas, este. está un eh, un grupo que se llamaba Ráfaga Norteña, que tocaban diferentes maestrías. Ráfaga Norteña. Ráfaga Norteña. Este, entonces yo iba nomás a escucharlos ahí. A, a, me gustaba escuchar la música norteña en vivo. En mi pueblo no se escuchaba tampoco la música norteña en vivo, jamás. Entonces llego a le me toca conocerlos. En uno de esos lugares me toca conocer al empresario este, Carlos Flores, Juan Carlos, que le manda un saludo también, que llevaba a la banda El Recodo a, a, a Chiapas. Los llegó a Tusla Gutiérrez, a Comitán y a Tapachula. Una Entonces, una gira el fin de semana, fue la primera vez que la banda del Recodo pisó esas tierras. Este, me cono, nos conocimos, este, ya fui, me comenta, ¿sabes qué, Julio? César, voy a, voy a traer a este, voy a traer a la banda del Recodo y dije, a poco sí, sí. Entonces, ya de los días empecé a ver bardas pintadas, empecé a ver lonas. Este, cuando ya fueron a, a fue, fue a recibirlos un miércoles, este, ya me dices, "Vamos a recibirlos, los te invito." Llegaron ellos un miércoles y querían conocer eh, lo que se pudiera, lo que estuviera de cerca, que fue el Cañón del Sumidero y este, San Cristóbal de las Casas. Qué lugar tan chulo. Eh, los, bien, dos, los, los dos. Los dos lugares dos. bien impresionantes y bonitos que lo recomendamos a, a la gente para que vaya y conozca Chiapas. ¿Qué tal los cocodrilos, eh? eh? El Cañón del Sumidero. Sí, sí. No, no, no. Y los peñascones que hay. Sí, poco, no. qué chulada. Es y San cosa Cristóbal, qué lugar tan bello, eh. Entonces, le me, 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 me dice Carlos, dice, oye, ¿sabes qué quieren ir a conocer? Yo ando Borrecio porque el viernes tengo el primer evento. Puedes tú llevarlo, yo los llevo. Yo tenía exámenes el otro día, me acuerdo que tenían un examen. ¿De qué? ¿De qué? ¿Recuerdas? No, recuerdo, dijo. Sinceramente no me acuerdo, pero dije, no, yo los llevo. Y no era irresponsable en cuestión de la escuela, pero como que dije, no, pues sí me voy. Destino, ¿sabes? Nos llevamos al local del Sumidero, a San Cristóbal. Y ahí en paz descanse Donaldo Zarabia y este Mario Alvarado, que todavía manda el recodo. Me dicen, cántale. Ah, no empezaron a cantar. Y yo le empecé a hacer segunda. Y dice, ¿y ¡Ah, que a ver. cantaron? Eh, en las cantinas. ¿Cómo va esa? En las cantinas quedó mi primavera. Me eché a los vicios y a la perversidad por una ingrata. Trato de abandonarme. Ay. Ahí se va. Pero... Y tú lees eh, la segunda. Yo me la sabía porque escuchaba la había escuchado con los Rieleros esa, esa canción. Entonces, este empiezo a hacer la segunda. Y dice, a ver, a ver, cántale. Y que a qué te dedicas? No, pues a estudio, no, hombre. Échile ganas a la cantada, mejor vamos para Mazatlán. Empezó así como, vámonos a Mazatlán y ya. Le dije, no, así me voy. Y así quedó. Viernes, sábado, y le hablan a Poncho, Poncho, escucha a este muchacho. Escucha a este muchacho, escucha a este muchacho. Y el domingo, en Comitán, ya fue que, que, que me dicen, este, cántele a Poncho. Y Poncho me dice, ¿te animas? Sí, sí te llevo. O sea, le y cantaste le, a Poncho. Y le canté así a capela y dice, vea qué te dedicas? Él, él sí me dijo, si estudias. Termina tu carrera, mejor échale ganas de la escuela. Le digo, no, pues, hay oportunidades. Dice, hay muchas bandas, hay muchas oportunidades para la música y todo, si te animas, pues, yo te echo un ride. Y así fue como, como le dije, no, sí me voy, sí me echo un ride, sí me voy. Y así de la, de la noche a la mañana, ¿te aguante también dicen, vámonos pa' más, la, vámonos. ¿Y te y, fuiste ese mismo día? Ese mismo día, viejo, o sea, se terminó el evento, a las 9 de la mañana ellos tenían su vuelo y yo me, los esperé ahí en el aeropuerto, me subí a los camiones y de los camiones, los camiones me vine de, de, de ride. De, de, de Chiapas, oh, o sea, o Mastan, ellos Mastan. se fueron en avión Sí, sí, ellos, ellos. ¿Y, tú te, y tú te viniste Yo en el camión en del recodo Así es, así es Con los técnicos y con demás los, Me vino con los choferes, me tocó venirme en el, en el camión de los músicos Entonces, eh, el camión era para mí, muy cómodo. Sala, literas, y platicaba con el chofer Me daba sueño a dormirlo Se me hacía eterno, hijo. Ya, ya era, era... Oh, Es que era ser un demonial de horas Desde, no, 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 de, no. desde Comitán hasta Mazatlán no, no, no. Más de 30 horas era no, no. Con 1200 pesos y un celular, viejo Así llamarla. Ok, llegas a Mazatlán y qué es lo que pasa. Con esto regresamos después de la pequeña pausa. No está es así, 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 así. La presencia más que estelar en el minuto que cambió mi destino de Don Julián. Ahorita le voy a preguntar por qué Julián un día se lo pregunté en Los Ángeles. ¿Te acordarás? Eh, sí, me acuerdo. Por, oye, ¿quién se puede llamar Julián? ¿Te acuerdas que te pregunté? <laughs> sí. Y Julián empezaba. ¿Cuándo estaba en <laughs> Llegas a Mazatlán con 1.200 pesos, pues para una noche de hotel, sin mucho. <laughs> no, pero fuimos bien recibidos, digo, por un sobrino, precisamente de, de Poncho de Zarra, que tenía una banda que se llamaba Mr. Low. Entonces Ajá. ellos me dieron posada, ellos me dijeron: aquí está tu cama, aquí está el baño, aquí está esto, aquí puedes descansar. Y ahí fue donde me quedé varios, como unos 8, 10 meses, ahí, ahí en ese. No, no me tocó pagar, pues, este. Pues tenía chambita con ellos también, con la banda Mr. Lobo. Después se desbarató la banda Mr. Lobo, que fue con la banda que, que arranqué, y pues, a chambearle, a buscarle. Oye, ¿y es cuando empiezas, Julián Álvarez, a cantar en, lo, en las cantinas? Sí, es que cuando... cuando banda Mr. Lobo no, 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 no era una... No era la mejor época en el, es el medio de la música, y ahorita lo entiendo más todavía. No es un medio este, fácil, es difícil, y, y pues todos buscamos una oportunidad de repente... a a uno se les da a otros no se les da pronto o a lo mejor nunca. Y este a Mr. Lobos no se le dio en, ese, en el, la época que a mí me tocó. Me voy a las marisquerías, hay muchas marisquerías en todo por todo el malecón, en diferentes zonas de Mazatlán, yo me iba a una. Eh, eh, estoy a salivando otra. ahorita nomás de acordarme del callito de Hacha. Muy bueno, da. No, qué cosa. Se come tan rico en Mazatlán, oiga, sí. mire. Eh, entonces, <laughs> yo creo de los mejores lugares del mundo mundial. A mí si me pregunta yo también les puedo decir lo mismo, viejo. Sí. No quiero equivocarme, digo, o probablemente nos equivoquemos, pero será tanto el cariño, el amor y, lo, y los lugares que yo tengo le puedo decir, ¿quiere, ¿qué quiere comer esto? Ahí. ¿Qué quiere comer del otro? Allá. Y si se le antoja otra cosa, ah, pues allá. Hay de todo en todos lados. Y no no hasta las buenas bicicletas de mariscos ¿conoces? ¿Las qué? Bicicletas de mariscos, ¿no? Bicicletas de mariscos. ¿No hay bicicletas de mariscos? ¿Ah, las carretitas. ¿Eh? Las carretitas sí, los bicicletas. sí, sí cómo no, carretita. sí. No, yo conozco a mí el mundo. Digo, pues, me la pasé. Digo, son hace 14, 15, 2000. ¿Cuántos años son? Más de, más de 14 años que tenemos ahí, que estoy en Mazatlán y, y lo recorrí, lo he recorrido caminando, lo he recorrido. Este, en pulmonías. Soñando en pulmonías, en aurigas, en, en carro, de todo. Y entonces, le conozco viento y Tito Mazatlán. Oye, entonces, ¿empiezas a tocar en las cantinas? Empiezo a buscar, a, a buscar trabajo en las marisquerías. Ahí me toca conocer. A muchos músicos, ahí se me da la oportunidad de poder empezar a trabajar con el bajo sexto acordeón, este, Toloroche bajo sexto y Tarola. Es un norteñito normal de, de, de los que andan en las marisquerías, en las cantinas, en, de mesa en mesa, y así nos toca empezar. Así me toca conocer los integrantes de banda MS en una de, en una de las marisquerías, y ellos me invitan a formar parte, a hacer la, a hacer la banda MS. ¿Sabes que Andamos haciendo una, una banda, este, ¿quisieras integrarte? Sí. Ah, bueno, sí, pues entonces ya eres parte de, pero sigue cantando allá, porque pues, imagínense, tanto músico cobraban la banda MS en entonces, eh, como 80, 70, 80 pesos la canción oh. se cobraba. Ajá. Y nosotros acá cobramos 3% para 4, y acá era como para 13. No, pues combiné más allá del entonces, otro lado, ¿no? Nosotros les chambeamos allá, ellos acá, y así se grabó una producción con la MS, este, otra producción, y, y ahí fue cuando ya se llega a la separación, y ahí arrancó Julio Nábalo Sorteño Banda. Oye, ¿y el Norteño Banda de dónde aparece? Precisamente en las cantinas, de, cuando, cuando este, estábamos... Yo ya era parte de Banda MSP, yo tenía que buscarle. Este, mi compadre moreño fue el que... Dice, compa, vamos invitando... Ya éramos compañeros sin ser... Sin, sin tener la agrupación Julián Álvarez Norteño Banda. Moreño es del acordeón. Entonces este, me dice mi compa, compa, vamos invitando a una tuba. Dice, porque la, allá de repente las borracheras, este, los de la banda y los del Norteño, y se empiezan a... Oye, la, el acordeón, las armonías y la tuba. El acordeón este, con toda la banda. O Se hacen muchas fusiones. Dice, vamos saliendo con la tuba a ver qué tal, jala. Y este, salimos, el primer día no tocamos una canción, ni una. Nadie decía, o ¿qué traen? No, pues este, porque mucha gente pregunta, ¿tres tarola, no tres tarola, tres toro no tres toro ¿Sí me explico? Y nosotros, o, digamos, o sea, traemos... tan musicales son así que preguntan. Hay gente, no, no, no es que. Es que... Yo, yo nomás con unas copas, toquenme la que me gusta, ¿no? No, 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 es que hay, hay mucha gente que, que, que le gusta muchísimo la música y, y este. Si me preguntan a mí, oye Julio, ¿cómo te gusta el orteño para que te toque aquí en la mesa? A mí me gusta el troloche, acordeón y bajo sexto. Okay. A lo mejor la tarolita ahí es un poquito más ruidosa y disfruto más escuchar no, el troloche no, y bajo sexto. No. Hay mucho cliente que sí preguntaba y decía, ¿traemos la tuba, viejo? ¿Con la tuba o con orteño No. Y no, no tocamos una canción, pero después, viejo, a partir del segundo día o más días, gracias a Dios, nunca nos faltaba, éramos, nos faltaba tiempo para completar a cantar a todos los clientes. Mucho trabajo. Oye, oh, oh, Julián, y pero, ¿cuándo llega la primera gran oportunidad, el primer gran éxito de Julián Álvarez? ¿De qué dependió? Digo, porque pues, siempre has cantado bien, has tenido artesitura de voz... Ganas de acechado. Yo no he visto a nadie que se entregue en un escenario. Lo digo ahorita, ayer, antier, anteayer y mañana lo diré como tú. Gracias. O sea, desde fotografías, firmar sombreros, cantar y cantar y seguir cantando y seguir bailando y demás. O sea, siempre lo has hecho. Pero ¿en qué momento, ¡pum!, está ahí este asunto? ¿En qué momento está ahí, viejo? Yo pienso o lo puedo ver como la oportunidad, el día que. Que, que me corren del MS, lo voy a decir así, me corren del MS, pero no no nos pusimos de acuerdo con un contrato y en ese momento... Te dan las gracias. Me dan las gracias, me dices es que Julio, nosotros sí queremos firmar, tú no quieres firmar, es una oportunidad para nosotros, si tú no la ves así, vámonos. Entonces, en ese momento se, nos vimos en la necesidad de hacer un, un proyecto, de irnos al estudio de grabación y decir, acordeón tubo bajo sexto, a aventarnos el volado por el norteño banda, que así fue como le, le llamamos, y gracias a Dios, a partir de ahí, nosotros arrancamos con el pie derecho. Fue corazón mágico nuestro primer tema, nuestro primer sencillo que hasta la fecha no lo cantan y lo piden en todos nuestros eventos. Las Munas de Moreno, el Fine Fine, 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 fine es de la qué primera producción, esa. este y de ahí para el Real dijo, gracias a Dios le digo arrancamos con el pie derecho, después hicimos una producción con banda y pienso que cada tema fue haciendo su trabajo y cada tema a cada tema le debemos mucho. Julián, cada quien sabe en qué radica su éxito lo percibe, lo huele, lo intuye. Y tú, tú es la música romántica, la música bailable, la música del desamor, pero también has tenido tus corridos y tus narcocorridos, sí. pero no han sido lo tuyo. Con esto venimos. Él es, bueno, creo yo, él es Culeón Julión, ¿no se puede estar fuera del asunto del narcotráfico, del narconegocio, de la supuesta unión que hay entre la música y el narcotráfico? Incluso, tú has grabado canciones de corridos, sí, sí, sí. una de Malverde, otra de Dama Damas o Damaso. No, de Damos, ¿No? no, no me tocó, no me tocó. ¿De, de, de quién? Eh, fíjense que yo, yo sí lo, lo puedo ver, la, la, la carrera de Julián Álvarez Orteño Banda, sí la, la cuestión de la de los corridos y todo eso, lo, el, para arrancar bien, ¿verdad? lo veo como parte de la cultura de la música mexicana, ¿verdad? Sí, los corridos desde el, la época de Pancho Villa, claro, de la revolución, claro. de todos, desde ese entonces, este, otra, cuando, por ejemplo, cuando arrancamos Julián Álvarez Norteño Banda, era un tipo de corridos este, muy diferentes también a lo que hay, no digo que han cambiado, o sea, sí se ha, ha, ha puesto un poquito más, en, más destapado, más agresivo. O muchos de ellos, no todos, tampoco puedo decir que todos los corridos son tan agresivos pero los de nosotros, entonces era, era como muy, muy sanos, pudiera decirles. Yo era el corrido hecho de Chuy Mauricio, este, de Parranda del Jefe, eh, que son corridos que nos salieron la imagen, la imagen de Malverde, que fue un corrido que también nos funcionó muy bien. Eran, eran los corridos que de todas las marisquerías, mesa tras mesa, los cantábamos aquí y el de allá también lo quería escuchar. Y luego después de ahí nos íbamos y lo escuchaba aquel y no se molestaba. Nadie, no había el problema ese de que, que se escucha mucho, que dice, oye, si cantas Fulano Corrido y esta zona es de Fulanos y la otra zona es de fulano, aquí no se te ocurre cantar este. No, no existía todo eso. Gracias a Dios y gracias a, al destino y el, nos llevó por un camino en el que la música norteña, las, las cumbias, y digo gracias a Dios porque no se nos ha restringido este, nuestro campo de trabajo, ¿eh? vamos a cualquier ciudad, a cualquier estado, este nunca hemos tenido, gracias, es un problema y. y Digo, esto se da porque si una, una, un gobierno dice, ¿sabes qué? Aquí no se cantan los corridos. No cantamos corridos. Claro. Este, muchos artistas han sido este, ¿cómo se dice? vetados de ciertas ciudades, de ciertos y gracias al caso de Julián Álvarez. No, nunca en tu vida te han prohibido cantar en algún estado. Nunca, gracias a Dios, gracias, nunca, nunca se me. Si me han dicho, eh, no, hace ya varios años, en Chihuahua. Aquí no se cantan corridos, Julio. No hay problema. Es más, en Sinaloa. En Sinaloa, este, Julio, este, aquí no vamos a cantar corridos, no hay problema. O saben que Julio, este, puedo cantar corridos, este, un Lamberto Quintero, que son de los corridos muy viejitos, este, o, o, o los dos amigos, o no sé, otros, Juan Marta, corridos, corridos que son muy este, ya tradicionales en la música norteña y de banda. Y me dicen, no, no, eso no es problema, échalos. Entonces, gracias a Dios, nos tocó vivir la cuestión del corrido y todo como cultura y parte de la cultura de la, de la música mexicana nomás. Bueno, hay que preguntar también, ¿no? <coughs> Preguntando si o no, no, a no. Mejor. Claro, claro, sí. Y, y más sabiendo cómo están las cosas. Oye, es que a Funaro le cancelaron el evento, Julio, o lo multaron por esto. Entonces, yo si llego a ciertas ciudades y le digo, viejo, pregunten si se puede, si no se puede, hasta dónde, y igual con los horarios, que me digan hasta dónde, viejo, para no. No quiero ser parte de, de la lista ahí de los, de los que no respetan. ¿verdad? No, pues eh, en Las Vegas eh, estábamos ya muy animados, tuviste que eh, cancelar. <laughs> bueno, allá, allá sí me han multado de repente, pero es que las tolerancias son muy chiquitas. Hombre, a veces me dicen cinco minutos y, y en lo que compromiso, muchas gracias, y le doy vuelta de aquí para acá al escenario, pues ya se me pasaron. Oye, Hace seis años te casaste con Natalie Fernández, pero. Antes de hace seis años, o sea, tus 28 años, seguramente, pregunto sin conceder, que pues, has de haber tenido cualquier cantidad de novias. Tú sabes que la música, no nos engañemos, Julián, estamos aquí de caballeros hablando, que la música es muy, pues ayuda mucho a Alcahuete. que caigan las Alca Esa es la palabra, alcahueta, es, es muy bien. alcahueta. No, fíjense, fíjense que, que sin, y lo digo así sinceramente, siempre fui muy volado. Así, o sea, me gustan muchísimo las mujeres, me gusta este, platicar, verlas, todo. O sea, siempre fui muy ojo alegre, ¿verdad? por decirlo así. Pero siempre o, o nunca fui muy afortunado tampoco para esa cuestión. O sea, si se da cuenta, de lo que aquí fuera de, 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 del aire, la, de, o sea, la, la gente de todos. Oye, Julio, pues esa camisa no te queda, ponte otra y todo. Nunca he sido mucho de preocuparme por, por la imagen entonces. Siempre había el, 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 el compañero, el, el tipillo, el delgado, el, el carito, el, el que se peinaba. Entonces, y, y yo ni siquiera nunca fui de eso. Entonces, este, no podría platicarle. La y, música ah, blanda todo. ¿Ande? La música blanda. La es lo salmán. que le iba a decir. Entonces, de, 20, de los 27 años a los 25, o cuando andaban las marisquerías, este, no le digo que no, de repente. Alguna compañera mesera me decía, oye, César o Julio, un besote. Y le digo, ah, le puedes dar un besote. Pero de ahí, de ahí no pasaba. Este, a lo mejor ahorita me dicen, Julio, ya viste ya. Y dije, sí, pero pues caigo en lo mismo. Y yo digo, es la música. ¿verdad? Ahora ya no se puede. <laughs> y ya no se puede, entonces no voy. Y menos con tanta reda. Oh, oye, y, ¿y a Natalie Fernández, tu señora esposa, dónde la conoces, Julián? Ella... Yo, digo, lo que quieras compartir, ¿no? Porque sí, yo, sí, yo no, sé gracias. que tú eres una persona reservada y esto no es la procuraduría, esto <laughs> es un programa de amigos. No, es, es este, en una en la fiesta de un, de un amigo, Ajá. me toca, nos, no había dónde sentarnos y, y nos tocó sentarnos así en una maestrota grande y me tocó así en por enfrente. Ahí es donde la conozco y empiezo a saludar. Luego la saludé y empecé a platicar con ella, pero nunca, este, Nunca imaginé, pues que me iba a quedar, o sea, me tocó ahí en puro enfrente. Ahora sí que me la pusieron enfrente. ¿Y le tiraste la onda o, o nomás pura amistad? Ah, fue pura amistad primero. Ajá. pura amistad y ahí después, como todo, ahí se fue se fue dando. ¿Fue en Mazatlán o en Guadalajara? Guadalajara. Guadalajara. Pero pues, para estar en Guadalajara hay que regresar a Guadalajara. Y, y, y tienes que, y si quieren ver una persona, uno, pues uno la busca. La, la música alcahueta. O porque cahueta, México es tan grande no, y Guadalajara eh, es tan grande que si tú no buscas a alguien, no lo encuentras. No, y es que la música es alcahueta, volvemos a lo mismo. este Y yo creo mucho en el destino. O sea, digo, sí hay que, hay que irle trabajando y buscando las cosas y todo, como dice, pero eh, ya tocaba, a lo mejor, este en ese entonces era cuando empezábamos nosotros a, a abrir plazas para para el bajío, para... Entonces, Guadalajara, yo siempre lo he dicho ha sido como la la puerta grande de la carrera de Julián Álvarez Orteño, banda, de ahí hacíamos base para ir a Colima, para ir a San Luis, para ir a Zacatecas, para ir a, a León, para ir a, a todos lados, entonces, Aguascalientes. Era, era muy científico ahí nos quedaba para, oye, ¿sabes qué, Julio, vamos a llegar a tal parte, promoción aquí, aquí, allá, y vamos a trabajar en tal parte? Y no, pues aquí ando, eh, aquí ando. Ya, ya llegué, ya, ya llegué. Gente. <laughs> y así fue. O, oye, y, ¿y hubo alguna... ¿Alguna de las canciones que tú interpretabas le llegaron? No, 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 no nunca, bueno, nunca lo he platicado y, y, bueno, nunca lo hemos platicado y yo, sabes que por una canción o algo. Incluso lo que decía hace rato, aparte de lo reservado, de, de sí, claro. lo que he llevado mi, mi vida muy aparte personal y de la carrera, este, a lo mejor por eso también yo nunca he sido de, de mira esta canción, es patillo ti, eh, no, no soy mucho de eso, ¿ah? entonces no, no puedo relacionar mucho la cuestión de, de la música y, y, y la pareja. ¿Tú no cantas cuando no estás trabajando? Digo, ¿Sí? porque hay gente que. Oye, qué bonito día. El día que llegaste a mi vida. Oye, qué bonita tarde. La tarde. O sea, y canta todo el día. ¿Cómo es Julián Álvarez? Yo soy mucho de andar chiflando, digo. Andar chifle, chifle, chifle. Es mi papá, tías, este no sé yo ni cuenta muchas veces no, no me doy cuenta a veces me dice Julio ya hambre yo, yo chifle 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 no, no soy a lo mejor no tanto estar cantando pero estar chiflando canciones me gusta mucho andar chiflando la borrega seis <laughs> años seis años de, de casado Sí. Seis. estás enamorado sí todavía andamos Julio yo sé que esto estás en la posibilidad de, bueno, todo en la vida estás en la posibilidad de contestarlo o de no contestarlo. Y yo sé que muchos medios de comunicación, pues cada vez que te vemos, oye, ¿y para cuándo te embarazas? No sé. O, o, yo o sea, nunca. Y, bueno, tu señora, tu, tu señora. Y que, y, y la última declaración me llamó la atención, que dijiste, es que no estoy preparado para ser papá. Yo creo que eso para que no estemos fregando los medios, ¿no? Eh, no, 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 es que no, sinceramente no tengo, no tenemos este, un plan, una fecha o algo y, este, y en, en su momento yo pienso que, que, que las cosas se tienen que ir dando y, y este, ahorita lo que platicábamos, la agenda de trabajo sí está pesada. Yo tengo sobrinos, tengo hijos, tengo muchos sobrinos políticos, por decirlo así, que son hijos de todos los compañeros de la banda y, este, y los veo, veo cómo es. La relación entre papá e hijos, y hijos, a mí me gustaría a lo mejor en un momento más, más tranquilo, que a lo mejor no se, me, no se va a dar y, y tengo que decidir hacer muchachos ya, porque ya tengo 34 años. No, me, no estoy tan viejo, pero pues no quiero ser abuelo de, de mis hijos. Y yo creo que hoy, con, hoy por hoy hay tantos adelantos que a los 40 años es un hombre muy joven. A los 40 años es un hombre muy joven. Con la, con la, con la actividad que traemos, viejo y tantos todo eso, yo a los 40 voy pues a de 60, yo creo. Cómo quieres, cómo te gustaría ser recordado? Has hecho una importante trayectoria musical los últimos 10 años, ¿será? ¿O ¿Cuántos años? 10 años tenemos 10 años de carrera, dijo. Y este y lo repito, lo que de, desde que arrancamos, el primer tema Corazón Mágico, este, no me deja mentir que fue una, ha sido una carrera bien exitosa y nosotros siempre luchando por tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda tenemos nuestros rebalocitos por ahí pero, pero siempre tratamos de hacer las cosas como debe ser a una pequeña pausa comercial regreso con la recta final de este programa ustedes saben hay familias y mucha gente que dice que de eh, digo, mucha gente que dice que de la familia y del sol entre más lejos mejor no es el caso de Julián Álvarez porque le ha funcionado a él sí no, porque tampoco su hermano nació siendo manager ¿eh? ni estudió la carrera de managerología con esto venimos. Es cierto. Entonces, la recta final de esta conversación con Julián Álvarez y su norteño banda. Y su norteño banda. Cada quien habla de la feria según le va. ¿A ti te ha ido bien? Con tu familia como representante y tu familia cerca de ti, ¿no, Julián? Así es. Este, volviendo un poquito, ¿cómo me gustaría ser recordado, viejo? Es, es no, creo que te ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría porque ser hay, recordado? Porque hay minutos que cambian el destino, ¿no? Así Julián? es, así es. Hay ¿Cuáles minutos. han sido los minutos que han cambiado tu destino? Los minutos que han cambiado mi destino son la, la des, el momento en que decidimos. Entrar al estudio de grabación, de aventarnos un volado por Norteño Banda, creo que ese fue un, el minuto que cambió la vida de Julián Álvarez a Norteño Banda como Julián. Y la vida de Julio César el día que decido dejar mi tierra a Chiapas y a, y a, y a ¿cómo se apostar o aguantarle. Aventurar. Aventurar a Mazatlán. Así han sido. De Julio César, ese momento que dejo mi tierra y de Julián Álvarez. El día que, que decidimos meternos a estudio y aventarnos un volado por el norteño Banda. ¿Cómo quieres ser recordado, Julián? Como ejemplo está muy, muy grande el paquete, pero, pero sí como una persona, un luchador, un luchador de vida, porque sí lo hemos hecho con ganas. Entonces, si sí, sirve de, 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 ¿cómo se dice? De aspiración, de, de, de ejemplo, de algo Nivel que sea bueno. Hey. Oye, ¿y Julián por qué? De Césarín a Julián. Pues hay un mar de diferencia, ¿no? Cesarín, Julión. Es el cambio de, de, de Chiapas a Mazatlán. Ajá. Chiapas, César, Cesarín, Chicharo, Pelón, así me decía mi papá, mi mamá, todos ellos, este, llego a, a, a Mazatlán y allá se usa, se usa mucho, es como un modismo del el, en Paz Descalza, el, el señor Marcos Abdala, un empresario de Mazatlán. Él este. Digo, no, no, no solo, él fue el que me bautizó como Julión. O sea, él me decía, ¿qué pasó, mi Julián? ¿Cómo está Julión? Él tiene, él tiene este, compadres. Y todos que, que tengo la, la fortuna de conocerlos. El Miguelón, el Chullón, el Fulanón. Llegué a Mazatlán y soy Julián. Oye, y tú hablas mucho de el viejón. Viejón, sí. Fue algo que adopté en Mazatlán, y a lo mejor yo, yo empiezo a veces a, a, a remedar. O, o que, no, no a burla, ¿verdad? Pero, pero sí empiezo a remedar, a querer. Y muchas de las cosas me las voy quedando viejo, viejón. O sea, se me, amigazo. Fue algo de que se me quedó y, y ya lo uso para pa todo. Oye. ¿Alguien te ha comentado, te ha reclamado o tú has analizado que es un chapaneco el intérprete más importante de la música sinaloense mazatleca? O sea, te habías <laughs> puesto, pues sí, obviamente sí, lo has sí, pensado. Sí, 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 me han, sí me lo han dicho, incluso me decía, oye, ¿tú y qué andas haciendo en este, pues, en este medio y qué, quién iba a pensar? Pero nunca mal, nunca en mal plan, ¿eh? O sea, no, como reclamo en mal plan, no, gracias, nunca, este... Y yo nomás pues le veo la bueno, digo, gracias, Dios, me tocó, ya me tocaba. Y, y si a mi papá le gustaba música norteña, si me tocó relacionarme con gente sinaloense en, en mi estado, este, me tocó adoptar esa música. Y gracias, eso es de lo, que, de lo que vivimos y que disfrutamos. Y me ha dado tantas satisfacciones. Hay intérpretes muy importantes de la música de, de banda, de la música de tambora. ¿Cómo se llevan, Julián? Hay buena relación, hay amistad, sí, sí, o, sí. o nomás hay un respetillo y que cada quien haga lo que quiera. Como, como en todos lados, no, no, no pueden echar mentiras y decir este, todos me caen muy bien y con todos la hago muy bien. Nadie es monedita de oro, igual como yo no puedo caer bien a, a todos, ¿verdad? Pero un 90% yo pienso que, que, que es una muy, muy sana relación entre todas las agrupaciones, norteños, banda, o al menos en la música. Sinaloense, porque digo, no, no he estado en la música nortea de lleno. Este, sí, es muy sano, es de compas. Aquí somos, aquí en, en, en las listas de publicidad andamos compitiendo, pero acá vamos y nos, ¿dónde anda Voy a hacer un ceviche, te vienes? Y, y nos juntamos para la carnita asada, para las cervezas, para el bautizo de Fulano, y que hoy, ¿sabes que va a bautizar? yo voy y le canto. O yo voy. Siempre ha sido una muy bonita relación entre los, entre los compas. No deja haber diferencias y todo, pero gracias a Dios, con todo, muy bien. ¿De quién traes música en tu carro? ¿De quién traigo música en el, en el carro? De todo mundo. Yo soy de, de incluso hasta, hasta electrónica. <risa> <risa> en serio, pero de la música norteña y todo eso, de la música viejita. De la ¿Qué? música viejita me gusta mucho este, escuchar qué le gusta. De los cadetes, de Linares, me gustan mucho. De los este, montañeses del álbum, decir, los, decir, sí, no sé si los chicos. También de ellos. Este, y escuchar así en vivo. A mí me gusta mucho la música norteña con saxofón. Mucho. Julión ¿cómo andar en medio de este asunto y no quemarse? Muchos son los ejemplos y muchos son los comentarios de que, no es que Perengano de tal ya le está cantando corridos al cártel de tal. No, pues es que está padrenado por, por tal gallón de. De, de, de Julio, no. Se ha dicho, se ha dicho, se dicen muchísimas cosas, oiga, y desgraciadamente se relacionan porque también puedo decir que hay mucha gente que dice, ah, mira, fulanos los traían fulano... Muchas veces no es cierto, es más lo que, lo que se dice. Muchas veces también se graba inconscientemente algún tema que dice, oye, es que la tonata bien buena y luego miras, corridos, es, es un corrido que jala muy bien. Se graba sin imaginarse siquiera la relación o la, lo que te pueda relacionar con cualquier tema. Yo sé que muchos de mis compañeros así lo han hecho y así se han desgraciadamente relacionado, los o han, quemado, lo han quemado, relacionado quemado, como, como sea, cuando a veces ni siquiera tienen idea de, oye, de quién amigo, se está pero, hablando. Pero tú. A ti no está relacionado. O sea, no se ha dicho Julián no, el, no. el protegido de, no, no, no. del de licenciado <laughs> o del perenganito o del que está allá en Nueva York. O sea, y seguramente pues, te han ido a ver y, y, y demás. ¿No da miedo eso, Julián, a veces? No, hijo, fíjese que, gracias a Dios, no, nunca, nunca he tenido este, la, la mala suerte, digo, de, no. digo, mala suerte en cuestión de que se nos relacione nunca. Este, la música alcahueta volvemos a lo mismo, este es muy universal y cada vez lo que decíamos en un principio a lo mejor antes no era tan tan amplio el, el terreno, el campo de trabajo de ella ahorita desde, desde Cancún hasta Tijuana, desde Tamaulipas hasta Chiapas, es muy conocida Guatemala, El Salvador y para allá para el rumbo entonces, este Igual a todo el mundo le gusta, a todo mundo, bueno, no digo a todo mundo, pero a muchísima a gente, gente le claro. gusta, mucha gente disfruta de ellas y, y nosotros no vamos a decir, tú si sí vienes y disfruta, tú si sí vienes y escucha, tú no. Y, y, y la música permite, gracias, que, que a muchos nos traten y mucha gente nos trate muy bien. Julián, muchas gracias por estar aquí. Te quiero decir algo, me consta, soy testigo de cómo le has trabajado, de cómo le has fregado, de cómo le sudas, de cómo te acabas la garganta, no te la refrescas, ¿verdad? No te, ¿Te la refrescas, Te la refrescas en lo, eh, o me la refresco. Eh, hablamos de la garganta en los escenarios, pero eres el claro ejemplo de la cultura del esfuerzo y del trabajo Gracias. bien encaminado y me da muchísimo gusto que te vaya como te va. Gracias, Julián, por Muchísimas estar gracias, Ortega. Pues muchísimas gracias por las palabras. Al público, muchísimas gracias por regalarnos poquito tiempo y platicarnos poquito de lo que ha sido Julián Álvarez Ortaño, banda, y aquí seguimos echándole ganas. Hasta siempre, Julián Álvarez. Muchísimas gracias, Diego. Él es Julián Álvarez, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas gracias. Listo, bravo. O sea, gran parte cuando Vero estaba trabajando, quien, quien educaba y jalaba el pelo y demás era abuelita, ¿no? Sí, es gente muy humilde, somos de una familia realmente muy, muy pobre, pero con ese sueldo de secretaria fue sacando a cuatro hijos con carreras. ¿Fue difícil ser hijo de quien eres hijo? Claro que sí, pues imagínate que la relación de mis padres, pues de alguna manera... Gustavo pues estaba prohibida, por así decirlo. Cristian, eh, la mejor conductora que ha habido en este país de un show es Verónica Castro. se acabó, gracias, gracias. no hay más. Eh, Oye, pero te vas a golpes, gallo. Pues nada, defenderme un poquito de claro. tanto, vaya, de tanto... De tanto bullying, como... De tanto se llama bullying ahora. que me hacían con mi papá y, y mi, mis, mis papás, mi mamá también, que, que era una chica muy sexy y es una, es una señora muy sexy. Tú una vez que estuviste con el loco le dijiste Loquito, Don Manuel, Manuel, papi, papacito, este, Colo Fox. ¿Qué, qué le dijiste? Ay, ah, le dije, mira, le dije, en primer lugar, qué buen puntaje. Que me des uno 8. Derech, la flecha, al pecho. <laughs> Ay, ya, ya, me estoy pareciendo cada día más. Pero llega realmente, llega y se me para enfrente un gran cantante. ¿Quién? Luis Miguel. Se para enfrente de mí y me reta, ¿no? Me dice: ¿Qué pasó? ¿Vas a cantar o no? <laughs>